se han filtrado las que serán las nuevas camisetas del Liverpool para la temporada 2024-2025. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que hayáis visto ya el vídeo que hicimos con la media inglesa. Todavía no soy consciente de que hemos hecho un vídeo con la media inglesa, y esto es todo gracias a vosotros, a estos Anfield, obviamente también a Nacho y a la media inglesa por poner tantas facilidades en eso. Así que os invito a que veáis el vídeo. A lo que vamos, el Liverpool ya sabe cuáles serán las nuevas camisetas del equipo para la temporada 2024-2025, temporada en la que lamentablemente pues no va a estar Jurgen Klopp, y que veremos quién viste. Pero a pesar de que el Liverpool no lo ha hecho oficial todavía, porque estamos en medio de la temporada, ya encarando el tramo final, y que sabemos que esto se anuncia pues en la jornada previa a terminar la temporada o dos semanas antes, sí que se han filtrado ya no solo ideas, ni bocetos, ni fotos, sino ya vídeos con tocando tela, y os lo vamos a enseñar, porque por eso he hecho el vídeo, porque ahora ya sí tenemos imágenes de lo que son ya una realidad prácticamente las nuevas camisetas del Liverpool. Os voy a enseñar primero cómo serán, algo que ya venimos hablando de esto desde septiembre. Así serán las camisetas del Liverpool. La local, la roja, si no cambia nada, ¿no? Si a nadie se le va la olla, será la roja. La segunda, que va a ser la negra. Y la tercera, la blanca. Entiendo que será así. O la segunda, la blanca, la tercera, la negra. Pero vaya, que las dos son la away kit, ¿no? Una será away kit, otra será third kit. Lo que está claro es que el Liverpool va a tener nuevas camisetas para la próxima temporada, y vamos a ver cómo son de primera mano, ¿no? Recordemos que el Liverpool ya en septiembre, a 8 de septiembre, ya hablábamos de que se habían filtrado unas imágenes de la que puede ser la nueva camiseta del Liverpool, ¿no? Muy inspirada a la temporada 19-20, en la que el Liverpool fue campeón de liga, y que esta era una aproximación, no tenía por qué ser la imagen final, ¿no? A mí así ya me gustaba. Era muy parecida a la temporada 2019-2020, manteniendo un poco el cuello y las mangas de ahora, ¿no? Pero bueno, yo me esperaba un poquito más, pero no estaba mal, ¿no? Más adelante salió otro boceto, ¿no? Muy parecido, con el cuello un poco con un ribete rojo, pero que era muy parecida a la temporada 19-20, ¿eh? Y también inspirada en la de la temporada de 1982. Esto era lo que teníamos para entonces. Y ya lo que vimos ya hace un tiempo, no sé si lo llegué a publicar aquí, pero yo creo que sí, y en Twitter sobre todo, y en mi TikTok, así que me podéis seguir, amigos, me podéis seguir en mis redes sociales, en Twitter o en X, como le queráis llamar, en Instagram también, en TikTok, en Twitch también, bueno, en un montón de redes sociales que os voy a dejar por aquí, gracias a esta magia de la realización, ¿no? Y lo que ya sí que tenemos es las imágenes en vídeo de la nueva camiseta, que es esta de aquí. Y ya os lo enseñé hace un tiempo, pero ya tocando tela, así será la camiseta, con un cuello curioso, ¿vale? Como muy ancho, ¿no? Gruixut en catalán. Pero me gusta mucho, las rayas son finitas, hay muchas rayas, se nota que hay rayas, pero muy finitas, y me gusta que entre medio de las rayas se va formando el You'll Never Walk Alone, en el medio de del tejido, y también, ojo, el escudo se mantiene el logo original encima de un fondo, encima de una base, que también llega a poner el You'll Never Walk Alone aquí, You'll Never Walk Alone, ¿no? Con un escudo así, con un badge también por debajo, ¿no? Me parece original y me gusta el logo amarillo, el escudo amarillo, el ribete también rojo y amarillo, que también son colores que utiliza el Liverpool, el amarillo, que hay gente a veces que se lo olvida, y a mí me parece guapísima. No me acaba de gustar del todo las rayas de al lado, pero es algo que el patrón nuevo de Nike va a utilizar mucho, ya lo estaréis viendo ahora en las camisetas de las selecciones y demás, pero en general, veis estas rayas de aquí atrás, me parecen un poco que están de más, lo podría haber hecho un poco más sutil, pero fijaos que aquí, a ver, no, ahora se me va a hacer el leo, aquí
Cago en la puta. Si os fijáis, pone durante en varios momentos, pone aquí. You'll never walk alone. ¿No lo veis? Yo tampoco lo estoy viendo mucho, pero que sí, que pone, como lo habéis visto en el escudo, pone las letras así. Y creo que está bien porque hace la función de las rayas, pero además tienen como un significado, ¿no? No son rayas gratuitas, ¿no? Con el 97 de las víctimas de Hillsborough. Una camiseta que a mí, sinceramente, me gusta. Me gusta también porque es un poco rompedora. No tanto como podrían ser otras camisetas, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto camisetas muy... con poco riesgo. La de este año a mí me encanta porque es un estilo retro. No tiene mucho más detalle, pero a mí me encanta. En cambio, la de la temporada pasada era la camiseta simplemente roja. Y a mí, hombre, me faltaba un poco más, ¿no? La del año anterior, que era parecida a la de este año, era con el cuello y las mangas de color en un naranja salmón, con las rayas así de lado. Al principio no me gustaba y después sí, pero vaya, sin más, ¿no? Y aquí ya veíamos imágenes, ¿no? De la camiseta ya colgada, y que aquí, si os fijáis, sí, ¿eh? Aquí sí que se puede intuir el You'll Never Walk Alone. Aquí veis la... bueno, la A no se tiene que ver, ¿no? La Y, ¿no? La Y aquí, la W aquí. Bueno, haciendo un poco esto, ¿no? Luego, la negra y la blanca. Esto ya son fotos que ya habíamos visto, ¿vale? Aquí fotos también del escudo, de la camiseta más de cerca. Y tengo que decir que a mí me gusta. Es un poco aparatoso el escudo, sí, estoy de acuerdo. Pero hombre, y yo creo que para innovar no está mal, ¿no? Yo creo que está bien innovar. No sé. Fijaos, aquí la camiseta puesta y todo. Yo creo que puede estar bastante guapa, la verdad. Bastante guapa. Luego, la camiseta de color negro. Aquí vemos también, La camiseta visitante. Yo tengo que decir que a mí... esta camiseta me parece un poco... O sea, me sabe un poco a poco, ¿no? Sí, es de color negra o un negro azulado, negro verdoso. No llega a ser del todo negro puro, creo. O sí. O sea, que no se ve de cerca. Con los detalles azules turquesa. Con los detalles también de color blanco. Es una camiseta que, si quieres una camiseta visitante de Liverpool que no llame mucho la atención para ir al gimnasio, para ir a jugar al fútbol con los amigos, que esté bien, pues sí, está bien. Pero sinceramente es una camiseta que, aquí vemos lo de atrás, es una camiseta simple. Ya os digo, Nike hace unos patrones durante un año que... creo que, no sé exactamente cómo es, pero creo que evoluciona a lo largo de 2-3 años. Va evolucionando un poco el diseño hasta que llega un momento en que hacen otro rebranding, ¿no? De ese patrón. Pero entonces hay modelos de camisetas que son como básicos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya cada equipo pues dice, mira, pues yo lo quiero con estos colores. Yo lo quiero tal y cual. Y hay camisetas que dices, mira, si esta le quitas el escudo del Liverpool y le pones el escudo del Tottenham, por decir algo, y le quitas obviamente el 97 de atrás, pues parecería una camiseta visitante del Tottenham, ¿no? Me refiero que ya veremos que de estas camisetas, de este diseño, con otros colores, vamos a ver muchísimas la temporada que viene. Muchísimas, quizá. No sé si el Leipzig juega con Nike, creo. Pues quizá la camiseta visitante es roja y de este color, roja o blanca y roja con negro o amarillo. Bueno, a mí me parece una camiseta bastante normal esta. Está guay la mezcla de colores, a mí me gusta la mezcla de colores, pero sin más. Un poco una evolución de esta tonalidad de colores, ¿no? Esta para mí creo que es la camiseta más fea que se ha hecho en la historia. No solo del Liverpool, sino creo que del fútbol en general en los últimos años. Esta camiseta es feísima. Pero utiliza estos colores, ¿no? Intercambia la abundancia de color azul turquesa
por el negro, y los detalles negros y blancos son ahora de azul turquesa y de color blanco, ¿no? Un poco que intercambian, ¿no? Un poco parecido también, salvando las distancias, a esta tonalidad, ¿no? Esta mezcla de colores de azul o azul turquesa, azul eléctrico, dependiendo del año, con blanco y negro. Aquí vemos que predomina más el blanco con detalles azules y negros. Predomina más el azul con detalles negros y algo de blanco, ¿no? Y aquí predomina el color negro con detalles azules, turquesa y de color blanco. Y os decía, ¿no? La primera camiseta, la segunda camiseta, que son estos colores, y la tercera, que él tiene la particularidad que tiene el Nike hacia abajo, ¿no? Que ya os digo que es una particularidad que Nike entiendo que ha querido hacer esta temporada para llamar un poco la atención, ¿no? Es decir, hostia, y esto que a mí me parece muy feo, el Nike hacia abajo. Si la quieren hacer para una camiseta especial, pues muy bien, pero a mí es que me parece feo. Ojo, la camiseta en sí está bien, ¿eh? Juegan un poco también con esta, con este patrón de fondo de camiseta, pero al ser blanco y gris, pues que pasa un poco más desapercibido, ¿no? Me gusta la tonalidad roja y amarilla aquí. El cuello en pico está bien, aunque me gustaría más el cuello en cuello alto. El escudo, hay algo que no entiendo, que es que si... vale, sí, el logo Nike es en azul, ahí en rojo, un poco magenta, un poco fucsia. Y el escudo igual. Pero me da mucha rabia que si las tonalidades de rojo son granate, en el cuello, en las mangas... Hostia, pon el escudo y el Nike de color granate también. No me cambies de color gratis, porque encima no me lo estás poniendo amarillo. Me lo estás poniendo de otra tonalidad de rojo que no pega nada. Como que choca mucho, ¿no? Veíamos aquí las imágenes de esto. Y ahora sí, los vídeos. Los vídeos. Aquí tenemos, amigos, aquí tenemos las camisetas. Aquí tenemos las camisetas. La roja, la negra y la blanca. Así son. Así se pueden tocar. Así es la textura. Así se ve de cerca. Obviamente esto es un logo que se tiene que pegar. No está puesto ahí. Entiendo que están tapando el logo de Nike para evitar problemas con posible denuncia de copyright y demás. Pero yo le veo una camiseta muy chula. El cuello este nuevo, que ya os he dicho que vais a ver en varias equipaciones nuevas, se me hace un poco demasiado gordo. Creo que puede llegar a ser hasta molesto, porque creo que no se levanta. Creo que es simplemente gordo por naturaleza. Me da a mí la sensación. No sé. Pero es una camiseta que a mí me gusta. A mí me gusta. Y me parece bastante, bastante original dentro de la... Bueno, pues de lo que se puede llegar a hacer con una camiseta roja de Liverpool, ¿no? Que a veces tampoco te da para mucha maniobra más, ¿no? Pero a mí, repito, me gusta. Esta es la negra. Ya os he dicho que me parece una camiseta bastante normal. La mezcla de colores está bien. Pero hombre, no es una camiseta que yo me compraría. La verdad, más que nada también porque hace no muchos años también sacaron una negra con tonalidades rojas, otra con un verde oscuro también con tonalidades rojas. Aquí queda bastante guapa, también te digo. Una cosa es vista así, otra cosa es verse la puesta a Virgil van Dijk con la percha que tiene. Si me la compro yo, pues no va a quedar igual, ¿no? Y esta es la blanca. Esta es la blanca, aquí se ve con un tono un poco más claro el rojo, no tan granate, es verdad, aunque en esa imagen se vería bastante diferente. Sigue siendo igual un poco un tono diferente el color del escudo con el del el cuello, ¿eh? Aquí no hay tanta diferencia quizá, pero bueno. Había visto imágenes en las que la camiseta esa era con pantalón negro y medias blancas. Esto es una cosa también que me gustaría, en que cada vez los uniformes son más... Las equipaciones son más uniformes, ¿no? Todo de blanco, todo de rojo, todo de amarillo, todo. Y creo que... por el tema de la televisión, ¿no? De siempre. Pero creo que alguna variación no estaría mal. Se habla mucho en su momento de que... a ver, creo que era esta.
No, era. Se habla mucho de esta camiseta que en su momento fue. Y la gente decía, ostras, qué aberración. Pero. Tengo que decir que esta camiseta del. Que os voy a enseñar ahora. En su momento fue muy criticada. No solo la camiseta, sino la equipación. Y a mí me parece muy guapa. Muy valiente. Pero a mí ahora me parece. La equipación en sí me parece algo que dentro de unos años va a ser de coleccionista. Obviamente, comprarte los pantalones solos no te los vas a comprar. Pero en general, la camiseta, el pantalón, me parece muy guay. Ahora, claro, el Barça utiliza dos colores, ¿no? El Liverpool principalmente utiliza un color. Es complicado hacer una camiseta principal, rollo eso, ¿no? Pero una camiseta de visitante, así, quizá no todo liso, o quizá una camiseta a rayas, utiliza un poco los colores, yo qué sé, el ne la negra esta y azul puede haber sido a rayas. Pantalón de color turquesa y medias de color turquesa. O sea, hubiera quedado una equipación bastante guapa, la verdad. Bastante guapa. A falta de ver qué es lo que acompañará a la camiseta. Aquí vemos cómo abren la camiseta de Nike. Ya veremos si el pantalón finalmente es blanco, si el pantalón es negro, si el pantalón es rojo. Que estaría también muy bien que la camiseta fuera de este color y el pantalón fuera del color del mismo cuello. ¿Vale? No este fluorescente, ¿vale? Sino que tuviera el color del cuello, ¿no? Este granate rojo de aquí. Estaría bastante bien. En negro también, pero bueno, no sé. Y os digo yo que a mí me gustaría que hicieran, que experimentaran un poco más, ¿no? Que experimentaran un poco más, porque al final llega un momento que todas las camisetas son iguales y si quieres que una equipación al menos pues tenga un poco de punch, un poco de significado o que la gente se le quede, pues innova un poco, ¿no? Al final nos encontramos a veces con camisetas como esta que la gente lo recuerda por lo fea que era, ¿no? Pero bueno, amigos, nada más, darle un like, suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo. Van a volver los streams próximamente. Hemos pasado una semana de selecciones, todavía estamos en semana de selecciones. Nos adentramos ya después de este parón de selecciones con una recta final de temporada de no parar. Así que, amigos, ojalá vaya todo bien. Lo dicho, darle un like, suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.